En Costa Rica, un evangélico encabeza la intención de votos para las elecciones presidenciales. Artistas cristianos destacan en los premios Grammy. Aquí te contamos quiénes fueron. Hola, feliz lunes, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Así es, Steph, nosotros aquí estamos súper listos para brindarles información con un enfoque diferente. ¡Qué lindo! Y bueno, empezamos de una vez, pues tenemos mucho para contarles, así que no se lo pierdan. Costa Rica celebrará el próximo domingo elecciones generales donde elegirán a su presidente y a los integrantes de la Asamblea Legislativa. Esta será la primera ocasión en la que un candidato abiertamente evangélico tiene altas posibilidades para llegar a la silla presidencial, Luis. Es correcto, se trata de Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional, quien en las últimas semanas ha recibido el apoyo de católicos y evangélicos por su posición provida y por defender los valores del país. Así es. De acuerdo con el medio costarricense El Mundo, Alvarado lidera la intención de votos con el 15%, seguido del candidato del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi, con un 14,5%, mientras que Juan Diego Castro, del Partido Integración Nacional, es el tercero con el 10,7%. La encuesta fue realizada por Opol Consultores. El candidato oficialista, Carlos Alvarado, se ubica en la quinta posición con un 5% en la intención de votos. Sin embargo, para ganar una primera ronda electoral... Anda circulando un video, o más bien un... ...votos, por lo que se espera una segunda vuelta. En esta campaña electoral, el tema principal ha sido la discusión de los derechos para personas del mismo sexo, a raíz de una opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que indicó que Costa Rica debe aprobar el matrimonio gay. Incluso la Iglesia Católica junto a la Evangélica realizaron un tiempo de oración por Costa Rica y dieron a conocer un manifiesto en el que pedían a los candidatos defender los valores tradicionales, lo cual fue denunciado ante el Tribunal Supremo de Elecciones, institución que posteriormente pidió a la Iglesia abstenerse de difundir manifiestos públicos que directa o implícitamente presenten un llamado apoyado en razones o símbolos religiosos a votar por ciertos partidos, Luis. Ante esto, la Federación Alianza Evangélica Costarricense indicó en una conferencia de prensa que la medida cautelar del Tribunal Supremo de Elecciones es una mordaza a la libertad de expresión, libertad de culto, principio de igualdad, entre otros, pues asegura que su participación es en defensa de los valores y no con fines electorales. Por otro lado, Alvarado denunció un video en el que supuestamente él habla mal del líder de la Iglesia Católica. Escuchemos. Anda circulando un video, o más bien un audio, con la voz de este servidor, diciendo las siguientes palabras. El Papa está más loco de lo que yo creí. En serio. El Papa está más loco de lo que yo creí. En serio. Yo le dije a mi esposa, apenas tuve la oportunidad, yo le dije, usted va a ser mi esposa. Y ella se me quedó viendo como diciendo, usted está más loco de lo que yo creí. En serio. Yo dije, aquí yo voy a impresionar a esta mujer. Y empecé a decirle todas las cosas buenas que yo hacía. Yo no le dije nada de que iba a los lugares de perdición a cantar y a bailar y a cantar karaoke. Yo no le dije nada del desorden que yo tenía en mis finanzas ni con las mujeres, sino que yo empecé a decirle las cosas buenas que yo hacía. Yo voy a la iglesia, yo canto en la iglesia. Yo me puse algo así como entre el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta, una cosa así. Como usted pudo corroborar, las frases originales fueron cambiadas. Lo que usted acaba de ver es parte del video de una conferencia que di en Argentina, una conferencia para matrimonios. Entonces, usted puede observar que las frases que usted escuchó en el audio falso, sí es mi voz, pero las frases fueron acomodadas a conveniencia para ponerme a decir cosas que yo no dije. Ahora cambiamos de tema. En la 60ª edición de los Grammy, la artista Joy Villa sorprendió a todos por llevar una vestimenta prohibida. La cantante Joy Villa llevaba un vestido de novia blanco en el que venía pintado a mano una imagen de un feto rodeado por un arco iris y completó el conjunto con un bolso también pintado a mano con las palabras "Elige la vida", como usted lo puede ver en pantalla. Ella dijo que se vistió así porque dio a su hijo en adopción cuando tenía 21 años. Villa además agregó que apoya la adopción en vez del aborto.
Y los Grammys también contaron con categorías para reconocer el talento de artistas cristianos, Steph. Así es, Luis. Un latino estuvo entre los nominados de la gala. Los artistas ganadores de la noche fueron Hillsong Worship por su tema What a Beautiful Name. La agrupación compartió la foto con el premio diciendo: Jesús es el nombre más increíble y ha transformado nuestras vidas. Este es el privilegio más enorme, Luis. Así es, el cantante Zach Williams también se llevó un Grammy por su álbum musical Chainbreaker. El artista escribió en su cuenta en Instagram: completamente sorprendido, soy un gran admirador de todos en la categoría y me siento honrado de ganar, pero sin Dios nada de esto sería posible. Gracias a todos por su amor y apoyo. Y la cantante Cici Winans arrasó con dos premios como Mejor Álbum de Gospel y Mejor Actuación Gospel. Ella compartió en su cuenta en Instagram un video en el que celebraba con todos los miembros de su iglesia, como lo pueden ver en pantalla. Y aunque este artista no ganó, Alex Campos, él agradeció a Dios por la oportunidad de participar en este evento. Cambiamos de tema, las redes sociales son ahora un importante medio de comunicación y es por eso que la organización CBN lanzó recientemente su nueva producción llamada Inercia, que tiene fines evangelísticos. Hoy con nosotros está aquí Roy Cameron de la organización. Roy, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Mundo Cristiano Live y cuéntanos, ¿de qué se trata Inercia? ¿Cuál es el... Bueno, primero muchas gracias a Mundo Cristiano Live por la invitación. Y bueno, Inercia es un movimiento que busca a través del video, de las redes sociales, de los dispositivos móviles, que nosotros seamos la iglesia que tenemos que ser, que empezamos a mover a la gente, que evangelicemos, que realmente es una herramienta para evangelizar, para generar conversación y poder evangelizar. ¿De dónde surge este nombre, Inercia? Bueno, inercia tiene que ver con la primera ley de Newton acerca de la inercia, que es cuando un cuerpo está en reposo o está en un movimiento continuo, no va a cambiar su estado a no ser que algo lo golpee, que una fuerza choque contra él, ahí es cuando cambia. Y creemos y confiamos en que Dios es esa fuerza, ¿verdad? A través de Jesús, que puede cambiar cualquier circunstancia y cualquier realidad. Roy, cuéntanos, porque este es un producto para redes sociales, enfocado en redes sociales, pero ¿a quiénes está dirigido específicamente y qué temas se están tocando en estos videos? Bueno, está dirigido a lo que son los jóvenes, todo lo que es juventud. Estamos hablando desde los 12 años hasta los 34 años. Es un contenido que es amigable para cualquiera y que se pueden sentir bastante identificados. Temas como identidad, soltería, amor, inclusive cuando perdemos a alguien o perdemos a algo, ¿verdad? Cosas que nos pasan normalmente. ¿Y cómo estos temas van a acercar a la gente a Cristo? Bueno, siempre Inercia lo que busca es dejar un interrogante, mover un poquito el piso, incomodar inclusive en algunos casos. Y lo que busca es que nos podamos hacer preguntas y que podamos compartir lo que pensamos y lo que decimos con otros, con la familia, con los amigos. Todo puede empezar con un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Y el envío, o con el Instagram, ¿verdad? Un video en el Instagram, un estado, y eso puede generar toda una conversación que dé pie a que usted le pueda presentar a Jesucristo a sus amigos y familiares. Algo muy interesante de Inercia, Roy, es que... precisamente, permite acercar a la gente hacia el tema de la consejería por problemas, situaciones que estén atravesando. ¿Cómo se logra esto? Bueno, todos los videos de Inercia, no queríamos ser muy invasivos, todos los videos de Inercia al final tienen un número de WhatsApp al que pueden contactar a las personas. También tenemos un respaldo de un equipo de consejeros y consejeras que están respondiendo todo lo que son los mensajes que entran por YouTube, por Facebook,
por Instagram también. ¿Y cómo puede el público de Mundo Cristiano Live seguir todos los videos que está desarrollando Inercia? Bueno, inicialmente nuestro medio principal es el Instagram. Ustedes pueden seguir Instagram, bueno, @inercia.cbn. Ahí van a encontrar los videos. Todos los lunes tenemos un video nuevo. De hecho, hoy vamos a tener un video nuevo. Posiblemente lo veamos acá después de Mundo Cristiano Live. Y los invitamos a que lo puedan ver. Pero también se los podemos enviar a través de WhatsApp. Tenemos una lista de difusión. Usted simple y sencillamente al 506-7211-5970, puede escribir la palabra Inercia y su nombre y lo agregamos a la lista y todos los lunes le van a estar llegando los videos de este movimiento. Bueno, muchísimas gracias, Roy, por acompañarnos acá. Pero para cerrar este tema de Inercia, los invito a que vean el siguiente video que les muestra parte de este trabajo que viene desarrollando CBN. Caminamos en la vida como en una cuerda floja. Lo hacemos justo al borde. Nos gusta explorar dónde está el límite. Nos gusta retar los límites con lo que hacemos. Nos encanta encontrar la línea delgada entre lo totalmente menospreciable y lo que es digno de elogio. Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que dejemos la ambigüedad y que lo sigamos completamente. Él quiere que encontremos el verdadero propósito que Él tiene para nosotros. Qué interesante, Luis, ¿verdad? Este programa, estas plataformas que están ayudando pues a los jóvenes a acercarnos más a la presencia de Dios. Claro, y es una herramienta muy buena porque está acercando, utilizando la plataforma de las redes sociales, como mencionaba Roy, el Instagram, YouTube, Facebook, todas estas plataformas, para acercar a la gente a un mensaje diferente, un mensaje que en este caso lo acerca más a Jesucristo, que es lo importante. Claro, y también es sencillo porque usted nada más agarra el video, lo comparte, ¿verdad? Y sus contactos lo pueden ver y también ellos lo pueden compartir y así vamos haciendo, creciendo, expandiendo más bien la palabra de Dios de una manera diferente y atractiva. Bueno, perfecto. Y bueno, saludamos a todos los que están conectados con nosotros. Por acá tenemos a Gabriel Sevilla que nos escribe desde Hidalgo, México y nos dice bendiciones. Muchísimas gracias, Gabriel. También tenemos a Cristian Campos Chavarría, dice saludos y bendiciones a todos y bueno, suponemos que es desde Costa Rica porque tiene una banderita de Costa Rica, qué bueno. Sí, así es. Por acá tengo a Gladys Vázquez que dice muchas bendiciones desde Chile. Por acá tengo a Maribel Flores, hola, desde Venezuela. Hay bastantes mensajes, por dicha. Sí, está Belkis Cherrer, que nos dice bendiciones desde República Dominicana, y Juan Sierra, que nos escribe desde México. Luis Fernando, oye, su tocayo. Un tocayo. Espinola dice, Dios los bendiga desde Misiones, Argentina. Y por acá tengo a Ruth Escharte, espero decirlo bien. Hola, soy de Argentina, Dios los bendiga, muy bueno el programa. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Así llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, muy agradecidos porque ustedes están ahí presentes. Nos veremos de nuevo el viernes, así que no se pierdan Mundo Cristiano Live. Recuerde compartir este video con sus contactos. Bendiciones.